Seguimos en La Comunidad y su Futuro con Samuel Collado, presidente de la Asociación de Supermercados aquí en la ciudad de Nueva York, sobre todo que abarca los Estados Unidos con más de 600 miembros. Samuel, nuevamente esta gran feria, creo que la número 12, ¿verdad? Así es, José, una magnífica oportunidad que tenemos aquí con todos los distribuidores y manufactureros dentro de este ya emblemático, prestigioso canal que representa NSA, National Supermarket Association, con todos y cada una de las compañías integradas en la comunidad y dándole precisamente la oportunidad de colocación a todos y cada uno de aquellos que entienden que somos el camino adecuado y preciso para lograr hacer recursos económicos y a la misma vez para hacer ese crecimiento de vida. Samuel, superado ya la pandemia, ¿y cómo tú has visto el desarrollo, sobre todo la integración económica a través de los supermercados, el crecimiento dentro de la economía de consumo aquí en los Estados Unidos, sobre todo en la comunidad latina? Definitivamente tenemos y seguimos con muchísimos retos de por medio, el tema de la inflación, y andamos en el día a día viendo cómo podemos buscar soluciones para que sea precisamente la comunidad y el consumidor quien pueda recibir el valioso servicio y productos asequibles en costos. Hay un gran dato de que incrementó el consumo reiteradamente en la comunidad latina de los productos latinos, dejándose atrás otros productos, pero el producto latino creció en los últimos dos años. Indiscutiblemente, todas y cada una de nuestras nacionalidades que hacen cita dentro de la Asociación Nacional de Supermercados tienen esa necesidad de recibir los productos que les traen a colación su cultura y su formación familiar. La Asociación Nacional de Supermercados, precisamente en ese mismo trayecto, pues hace esa función de con los exportadores lograr tener los productos de cada nacionalidad que inciden en ese pensar y en ese sentir de ser latino y de ser por igual de cualquier otra parte del mundo y que hacen cita sobre todo aquí en esta nuestra ciudad corazón, Nueva York. Ya por último, un mensaje para que la comunidad siga sabiendo que National Association Supermarket está con ella. Todos y cada uno de esos establecimientos que ustedes ven en sus vecindarios, los llamados independientes, nuestras franquicias que se vislumbran en darle ese servicio, pues requerimos de ustedes el apoyo de siempre y van a encontrar de por sí el servicio que los caracteriza. Felicidades a todo el equipo que está aquí en esta grandiosa feria comercial, nuestro trade show, haciendo funciones de expansión y de colocación. Felicidades. Gracias, Samuel, y que sigan los éxitos para la Asociación del Supermercado aquí en la ciudad de Nueva York. Gracias. NSA 23. I'm so excited. Sorry, guys. But thank you for coming to our show. It's the biggest, the best trade show in the Northeast. I'd like to introduce our executive director, Sandy Gallery. Sandy. Buenas tardes. How's everybody doing today? Let's give everyone here a round of applause. And our media team is here today. Welcome to the 2023 National Supermarket Association Trade Expo in collaboration with Porky Products. A round of applause to all of you who are here. This room looks amazing. Let's give it up for all of you. First, I'd like to thank the staff, the NSA, who really put this together. This show looks beautiful, not just because you guys are here and the decor from all the vendor community, but the staff of the NSA, the vendors, the media, everybody here. This is our show. So enjoy it and get to sell it. So as we said, we have an amazing collaboration with Porky Products. So I'm going to call John Ewing and Bobby Muse and the Porky team who is here with us today. Let's give them a round of applause. Round of applause. Round of applause. Buenas tardes. Good afternoon.
We are thrilled to be here. We've done our own food show for many, many years, as has the NSA done a beautiful food show for many, many years. And we've been a part of that. But this year is different. We've decided to collaborate and do a joint show. And we are thrilled to do it. Look at this place. The board of directors of the NSA has done an unbelievable job. How hard they have worked, you have no idea. But we are very, very thankful. We're thankful to be included and to collaborate with you. We've been with you from the very beginning. We've been attached at the hip, and we expect to be with you for a long, long time. So have a great show, buy a lot, sell a lot. We love you all, have a great time. Thank you to our Corby family and Corby team for a great job. And listen, it's all about the money. Sell, 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 buy, buy, buy. Thank you guys, wow. Thank you for your partnership. So what makes NSA special? What makes NSA special is the collection of the vendors in our local community. Where they come in, they exhibit, they showcase, and they deliver product to our stores. So in the crowd, you'll see store owners, you'll see vendors. Please tell them what's happening. What's the future of our industry? Our future of our industry depends on every single person in this room. You are the difference. Realize the power that you have. Embrace the power. Together, we can have a better future. Together, NSA, throughout this trade show, we will make sure that everybody can communicate, that everybody can exhibit, that everybody can grow together. And being together, my co-chairman, Jorge Guillen, will talk a little bit about the international presence and what we're trying to do with the brands that are looking to come into the United States. I'm very thrilled. I'm very happy to be here, and I welcome you everybody to the 2023 NSA Trade Show. That probably soon to be an NSA International Trade Show. We welcome all the companies coming internationally from the Dominican Republic, Puerto Rico, Mexico, Guatemala, Central America, Ecuador. We have a big presence of companies willing to come to this market and willing to do business with these great companies. And NSA is enjoy the show. Thank you. Thank you, Jorge. I'd like to introduce our national president, Mr. Samuel Collado. Muy buenos días a todos. Welcome everyone to our 2023 National Supermarket Association Trade Show. Only in words that it will describe what we've been experiencing. And it's the opportunity to get into every spot of the United States to get your products and your service. So thank you for every company that has provided the support through our prestigious National Supermarket Association. And being said that, it is an honor for myself, the board of directors and the member of the NSA to present our International Company of the Year, Pan American Grain, with Mr. Jose Gonzalez and the team, Arroz Rico. Thank you and congratulations. Let's get those calculators ready so you can begin doing the purchases on this trade show. And being said that, I'm going to have Mr. Jose Gonzalez here with me and Arroz Rico cutting up the ribbon our 2023 NSA Trade Show. Bueno, miren, aquí estamos en el show de la NCA, ¿verdad? ¡Arroz con pollo! No saben nada. Los dos invitados de hoy son arroz y pollo, pollo con arroz. ¿Qué comemos nosotros? Arroz con pollo, pollo con arroz. Arroz con pollo, y arriba la fiesta, hermano. We'd like to invite the entire board and past presidents to come on up. Everybody from Porky, we're going to, the most awaited moment. Let's hear it. Let's get this room and make some sales. Gentlemen, please step up so we can talk a little bit. Come on, join us, please. Porky staff, everybody, come on. Guys. Okay.
Let's do this countdown, right? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's get this started. Let's go, DJ. Parte o la responsable de esta gran feria internacional de comercio. Cuéntanos, ¿qué es esto para la gente que no tiene conocimiento? ¿Es y cómo se puede participar? Bueno, saludos, gracias por estar aquí. Tenemos 3 días, como tú lo has dicho, es un expo donde traemos todas las compañías de aquí, de Estados Unidos, que suplen a los supermercados, pero también traemos compañías dominicanas que importan, ¿sí? Tenemos seminarios el primer día. De hecho, anoche tuvimos a Jim Perdue, el hijo de Frank Perdue. ¿Quién no conoce a Jim Perdue? Pollo. Y pues, realmente es una compañía de una historia de 60 años. Y bueno, yo invito a la industria y a la comunidad que formen parte de esto, porque de verdad, la Asociación Nacional tiene un programa muy específico y muy bueno para la comunidad y para los dueños de supermercados. Pero en este tremendo expo se traen a todas las compañías, más de 300 compañías, en colaboración ahora mismo con Porky's, que es una compañía de carne. Y aquí vienen todos los dueños de supermercados a comprar porque hay buen precio. O sea, la idea es acercar a los productores, a los supermercados, digamos, esos pequeños supermercados que tenemos en las esquinas, que la mayoría son dominicanos. Así es, sí, es una colaboración de los que importan, los que exportan, los dueños vienen aquí a comprar y los que exportan y importan vienen a vender su producto y a conectar. Hay un networking amplio aquí también. Este evento ya tiene varios años haciéndose. ¿Cuántos años ya? Tiene 11 años ya, y de hecho hemos expandido, era un día, ¿no? Y lo hemos tenido 3 días. ¿Y cuál ha sido el progreso de, digamos, de esa primera con 2 o 3, digamos, proveedores? ¿Cuántos proveedores tiene esto? Wow, no, aquí tenemos más de 400 compañías, entre proveedores, dueños de supermercados. El progreso es que hay tanta gente en línea que hay gente que no puede entrar, de tan grande que se ha hecho. Era de un día, ahora es de 2 días. Es que la NSA tiene una excelente reputación. En términos, no solo son negocios, sino que le han dado mucho a la comunidad en términos de educación, en términos de becas a jóvenes, o sea, son parte de la comunidad, son un eje de la comunidad. Y a través de los supermercados, bueno, se han hecho parte de la comunidad. Así que les exhorto a todos que vengan, tenemos diferentes culturas que vienen a poner también su música. Y creo que es una gran colaboración. Tenemos, por ejemplo, Colombia, tiene muchos productos con nosotros, República Dominicana. De hecho, la compañía internacional es de Puerto Rico, Pan American Grain se llama. Bueno, han tenido una colaboración con la NSA de 30 años cuando se fundó. O sea que es importante entonces recordarle a los televidentes que no tienen que ver ni con supermercado ni con importadores, que usen los servicios de esos supermercados de la comunidad, porque es una forma de ayudar y de proteger eso que tú dices, de esos exponentes, que también son ayudas a la comunidad con sus becas. Claro, sí, tiene que tener Sibamín, que es una compañía que da mucho a la comunidad. Tenemos Goya. Aquí Goya, por ejemplo, Goya tenemos una colaboración donde ellos tienen una campaña para erradicar el tráfico de niños. Tenemos una colaboración y no hay demasiadas compañías que está ahí, lo pueden ver, Pro Dominicana con sus productos, Rosel, excelente. Pero también tenemos un sabor de nuestra cultura, hay mucha música, hay mucho baile, hay mucha comida. Bueno, pues yo voy a seguir andando por aquí viendo todas esas cosas que tú me dices, para que la gente pues también tenga una idea de todo lo que está aquí. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias. Seguimos con...